Eskerrik asko Alberto, sí, eta Elbardo, egunon, egunon guztioi eta benetan mila esker, eh, ekitaldi hau antolatzeagatik. Nik uste dut oso beharrezkoa dela. Bueno, Mikel, como os podéis imaginar por su personalidad, todos vosotros la habéis conocido, pues no sigue ofreciendo regalos. Y su a, su recuerdo nos ofrece el reencuentro De ta tras tantos meses de restricciones. Volvemos a encontrarnos la familia socialista, la familia de la izquierda de Euskadi, de Euskadi Koscarra. Y lo hacemos en torno a la añoranza y a la alegría de tanto tiempo compartido y de tantos derechos conquistados juntas y juntos. Porque esa ha sido, es y será la tarea de los progresistas, unir esfuerzos, sumar para conquistar los espacios donde los hombres y las mujeres podamos desarrollar una vida plena, digna y en libertad. Esa libertad ganada más que a pulso, ganada a costa de la vida injustamente segada a tantos compañeros nuestros, a tantas personas que jamás debieron ser asesinadas, a costa de haber sido perseguidos, acosados y amenazados, a pesar de que quienes banalizaron la dignidad humana hasta destruir, seres humanos, pero nunca su dignidad. Y de ello nos acordamos especialmente desde que conseguimos que dejaran de matar. Fue hace ya diez años y lo recordaremos el próximo mes de octubre. Fue con los socialistas liderando los gobiernos de España y de Euskadi. Y fue no solo una conquista para la sociedad vasca, fue un triunfo de la izquierda. Porque la izquierda tiene en su esencia la pluralidad, reconocerla y gestionarla. Intentar liderar los espacios de encuentro, el de los acuerdos, intentar influir en todas las políticas públicas que afectan a la vida de todas y todos y hacerlo de forma que nadie, nadie se pueda sentir excluido nunca. Y quien quiera reivindicarse como Izquierda Vasca desde ten, debe tener esa esencia, porque por eso el socialismo lleva más de 135 años en esta tierra. La izquierda honra a quienes construyen derechos, no aplaude a quienes destrozan vidas. Y nosotros aquí honramos a uno de esos obreros de la democracia y la libertad, tan justas como útiles para toda la ciudadanía frente a quienes se juntan para celebrar el terror tan injusto como inútil. Eskerrak eskubideak eraikaitzea ospatzen du, ez bizitzak suntzitzea. Eta gaur hemen demokraziaren eta askatasunaren langile bat homenjten dugu. Beste batzuk ilketak, ospatzeko elkartzen dira. Sozialistok herritarren defendatzaile sutsu bat gogoratu nahi dugu. Mikel bai izan zela eusko gudaria. Y es algo que Mikel también tenía como linea infranqueable, como una de sus mayores preocupaciones para gestionar su última batalla, se abrió una lista de envíos de WhatsApp Y ahí siguió construyendo sus reflexiones para provocarlas en los demás, en ese activismo constante que todos vosotros y vosotras conocéis también. El último acababa citando a Voltaire en su reflexión sobre la tolerancia, la panacea de la humanidad, decía. Miquel lo remató, una forma de relación entre las personas que ofrece intercambios recíprocos y puede evitar la comisión de errores y superar nuestras debilidades. Pero qué difícil es lograrlo en un mundo de poderes contrapuestos, de intereses que tienen por objetivo destruir al otro y no convivir con el otro. Lo sabía muy bien como muñidor de acuerdos que parecían imposibles, los que consiguen quienes tienen convicciones profundas y lealtades inquebrantables, de las que puedo, pudo presumir Miquel con razón cuando trabajó con Mario, por ejemplo, la convergencia de la izquierda vasca de gobierno, en la que siguió trabajando. Cuando perdimos a Mario y en la que seguimos hoy trabajando todos y todas. Yo no os voy a contar lo que en esta fundación sabéis mucho más sobre Miquel, porque Sosi, Alberto y Eduardo lo resumieron muy bien en aquel artículo que le dedicasteis con su pérdida. Su compromiso con el país hizo de él un patriota, su compromiso con la desigualdad un socialista y su compromiso con la defensa, la defensa de la ley un demócrata. Porque la ley es el alma del pacto entre diferentes. Es el sustrato de la democracia. Y eso mismo es el estatuto. Eso que hemos sabido construir entre diferentes, que tiene un claro compromiso socialista. Ese que los socialistas hemos defendido como nadie, por encima de quienes lo abandonaron durante toda una década y se fueron de la ley y el pacto para llevarnos a un viaje a ninguna parte, para añadir confrontación y división. Son quienes hoy... Precisamente nos hablan de que tenemos miedo al autogobierno. ¿Miedo? Pero si nos han matado y perseguido durante cuatro décadas precisamente por hacer valer el estatuto, pero sí si tenemos una propuesta para mejorarlo, para modernizarlo, para que en ese estatuto quepa más gente. Miedo tendrá quien defiende una posición pero no se atreve a llevarla adelante, porque duda de tener apoyos y porque sabe que de hacerlo volverá un capítulo de su historia del que prefieren no acordarse. Y eso no es inmovilismo, ni es comodidad con lo que hay. Nosotros, los socialistas, tenemos registrado negro sobre blanco en el Parlamento vasco una propuesta de futuro que nos permita un autogobierno más social, que blinde la pluralidad, que nos permita convivir entre vascos y con el resto de España. Y es una vía legal y por eso es una vía útil. Una vía que actualice el gran encuentro entre diferentes que protagonizaron Indalecio Prieto y Elendakari Aguirre, el que pusieron al día en el año 1979 personas como Ramón Rubial, Chiqui Venegas, Carlos Garico Echea o Xavier Arzayus, entre otros. El mismo estatuto por el que dos días después del referéndum mataron a un socialista, Germán González, por el que dieron todo personas como Mario Naidía y Miquel Unzalo. El pasado del que nos sentimos orgullosos, el que nos ha hecho una sociedad mejor y el que nos ofrece la mejor base para un futuro lleno de esperanza. Esas son las señas del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Cosquerra, las que definen a Miquel Gonzalo, y con él reivindicamos lo que debe ser la política como servicio público la que es capaz, como él, de hacer frente a la mayor sequía vivida en Euskadi con soluciones sobre gestión del agua que todavía hoy mantenemos. La política como lugar de contraste de opiniones entre diferentes y de acuerdo entre diferentes, como demostró muy bien su labor en el Parlamento. La figura del gestor eficaz e innovador que participó en la pasada legislatura en el diseño de un nuevo modelo penitenciario vasco que en los próximos días... Vamos a ver cómo se va materializando. Todo un currículum al servicio de mejorar cada día esta Euskadi nuestra. Pero Miquel también es el compañero, el cocinero, el tertuliano incombustible, el cantante convencido, el organizador de encuentros de ocio y discusión, de mucha discusión sobre todo. Y es un orgullo haber compartido este viaje tan intenso, doloroso, pero intenso y fructífero hacia la Euskadi próspera y libre. La de hombres y mujeres iguales en pluralidad, la que hoy vivimos. Por eso, por eso le echaremos de menos, pero no nos falta Miquel, sigue con nosotros en esta Euskadi que disfrutamos cada día de nosotros porque es por la que él trabajó y es la que nos ha legado. Es que ricasco.